del sleeper. Ahora, yo sé que muchos se van a preguntar, ¿por qué no cambio el aceite yo? Dos cosas, lo tengo que cambiar de emergencia. Al rato voy a salir a trabajar. No dispongo de mucho tiempo. Y no quiero hacer todo el show que se hace para cambiar el aceite. Sacar el aceite, las cubetas. Quiero estar fresco, vamos a decirlo así, descansado, para salir bien de viaje. Ahora vamos a un promedio de 70 millas, amigos, y el camión no tiembla, miren. Eso es para que ustedes vean que muchas veces las vibraciones son del tráiler, no necesariamente del camión. No se vuelvan locos, lo digo por experiencia. Una vibración puede ser el tráiler, es muy común. Ahorita vamos a 74 millas por hora y el camión va como si fuera un carro regular. Amigos, no pudimos cambiar el aceite. El lugar donde lo iba a hacer estaba súper lleno. Ese mismo lugar donde me revidiaron el fan clutch del Blue Bunny. Y pues bueno, ni modo, ahorita no voy a poder hacer todo como planeé. Ahora tengo que cambiar el aceite y pues en el peor de los casos a lo mejor me toca hacerlo a mí, no sé. Ahorita vamos a ver si encuentro un lugar. Ahí síganme a ver qué podemos, cómo resolvemos este dilema. Ok, amigos, desafortunadamente no me pudieron cambiar el aceite en ningún lado. Lo voy a tener que hacer yo. Ya compramos aquí los filtros, el aceite. Y pues bueno,
Ahorita me voy a poner a hacerlo, así que pues a ver cómo nos va. A ver si no me tardo mucho. Ok, amigos, adivinen qué. Vamos a casa. No tengo la llave para quitar los filtros. No la encuentro. Voy a ver si tengo una en casa, si no voy a comprar una. Disculpen. Ahí se pueden dar cuenta el tiempo que tengo que no cambio aceite yo. Pero bueno, vamos a casa y ahorita vemos a ver qué. Ok, amigos, antes que me vaya les quería mostrar el progreso del Blue Bunny. Miren, aquí le puse una capa de todos estos hoyitos. Tiene unos allá arriba, no sé si los puedan ver aquí, todo eso. Aquí está lo que arreglé. Miren, se ve bastante bien. Aquí se ven poquitas burbujas. Tengo que rasparlo otra vez y volverle a hacer. Aquí fue muy difícil por la manera tan mala que estaba. Bueno, este se me olvidó. Allá arriba ya quedó. Ya después veré, ya después les voy a enseñar cómo se termina con bondo y primer. Y aquí abajo le tuve, este no lo pude arreglar porque estaba malísimo. Le traté de rellenar los huecos, no sé si puedan ver, porque estaba malísimo. Aquí voy a tener que, me va a costar un poquito de trabajo. Y aquí le arreglé esta esquina. Les tengo una pregunta, amigos, a todos los que tienen clásico. Como pueden ver, el cofre, el hood está despegado aquí. Ya me fijé
y tiene, lo puedo recorrer para atrás. No sé si puedan ver allí, miren, hay bastante espacio para recorrerlo para atrás con los huecos que agarran el cofre. Pero mi pregunta es, si ustedes se fijan, si lo recorro, esto va a quedar aquí arriba. Yo sé que la cabina no tiene aire, tiene que subir un poquito, pero igual, ¿cómo le hacen o cómo está aquí para que esto no pegue cuando abra? Porque si se fijan aquí, se nota que él pega. Si me pudieran mandar fotos a Instagram, FL de Live, cómo tienen allí, cómo alinea todo, yo se los agradecería para que quede bonito todo el trabajo. Ahorita ya me voy a, como les dije, voy a tirar el aceite y ahorita los veo. Ok amigos, dadas las circunstancias no pudimos instalar la ventana del camarote, pero lo haremos en un próximo video para que estén al pendiente. Ok amigos, pues ya terminamos, aquí está el resultado, miren, ando todo mugroso, no sé si puedan ver mis pantalones. Y pues bueno, solo les quería decir, si van a tirar el aceite en cualquier autopartes, lo reciben, solo traten de no hacer mucho cochinero. Y yo les recomiendo que compren un paquetito de esas toallas azules que venden para los mecánicos y limpien, para que tengan una buena impresión de ustedes y así los dejan tirar el aceite cada vez. Y pues bueno amigos, ya voy a terminar este video, espero les guste. Después voy a salir de viaje, espero verlos en la carretera. Y pues ya saben, denle like, suscríbanse y síganme mandando las fotos en Instagram. Yo las estaré posteando, nomás ténganme paciencia. Ok, quería mandar saludos a Alex Maximiliano Tur Springer desde Argentina, amigos. Saludos hasta Argentina. A Diego González, saludos, brother. Saludos a Andrés Novela desde California. Saludos a Brian Finney. Greetings, my friend. Thank you for the support. Saludos a Francisco Ibarra. Saludos a Freddy Salazar. Saludos a Rodney Zamudio hasta República Dominicana. Saludos a Mauricio Oscar Muñoz desde Argentina. Saludos, hermano, échale ganas. Greetings to Stuart Partner. You've been in the channel for long, so thank you for the support, brother. Saludos a Chris Solís 19. Saludos, brother. Saludos a Álvaro Taveras. Saludos a Manuel Razo. Saludos, brother. Yo sé que has estado también aquí mucho tiempo en el canal. Te lo agradezco y gracias por su apoyo. Ok, amigos, pues ya vamos a concluir este video. Espero sea de su agrado. Vamos a seguir haciendo más videos conforme lo que se me vaya presentando en el camino. Y como les dije, si te gusta, suscríbete, dale like, compártelo con tus amigos. Y pues bueno, es todo, los veo en el que sigue, gracias por el apoyo a todos, hasta la próxima.